Bueno, lehenik eta behin, klubai eskertu nahi nioke, ba, bueno, nigan dakan konfiantza. Uste dut, bueno, aurrek urten denboraldi zaila izan arren, taldea gotxu daola beste denboraldi berri bat ondo hasteko eta ondo aritzeko, eta tani posik taldeari alik eta gehien eman nahi dio dalako, eta hortan zaiatuko naiz, aurreko urtetan eman dudan guztia aurten ebai ematera, eta posik horregatik. Sí que es verdad que es un equipo joven, pero bueno, siempre he dicho que en todo equipo donde hay un contraste entre veteranía y juventud es bonito tanto dentro del vestuario porque esa alegría sobre todo la dan las jóvenes y luego también dentro del campo las jóvenes vienen con mucha fuerza y las veteranas pueden dar esa calma también al vestuario y dentro del campo y yo creo que es importante el contraste ese que luego yo creo que de cara a competir es muy bonito. Bai, egia da taldea gaztea dela, baina bueno, beti esan dut kontraste hori gazte eta veteranoen artean polita eta ona dela, ba, bueno, aukera daukazulako gazteak zutaz ebai ikastea, eta bebai gazte horiek bebai taldeari eta aldagelari postasun hori ematen diotelako, eta nik uste hori kontraste hori polita dela bai zelaian bertan ikusten dalako, eta gero bai aldagelan ba, bueno, polita dalako. Bueno, lo primero agradecer al club la confianza que ha depositado en mí. Creo que bueno, que el año pasado, aunque generalmente no fue un año fácil para nadie, creo que el equipo lo supo sacar adelante, supo darlo todo y bueno, y creo que el año que viene va a ser un año bonito en el que bueno, espero dar todo lo mejor de mí igual que estos últimos años y a poder aportar todo lo que tengo, que creo que todavía es mucho. Bueno, sí que es verdad que en mi caso he estado 2 años con Iraya en el que he aprendido mucho, aun habiendo sufrido creo que de todo sufrimiento y de toda parte mala se puede sacar su parte buena y creo que bueno, algo nuevo, creo que la gente está ilusionada con esta nueva temporada que creo que va a ayudar mucho tanto a las jóvenes que empiezan como a los nuevos fichajes, incluso a las nuevas las que ya estamos. Y eso, empezar con buen pie, aportando todo lo que tenemos cada una de nosotras y seguro que dando todo, tanto nosotras como el cuerpo técnico, la temporada será bonita.